Béisbol por México Penales celebra 2000 beneficiados y lanza beca de excelencia universitaria. Este evento se realiza dos veces al año, como un esfuerzo adicional para impulsar a que más jóvenes tengan la oportunidad de acceder a mejores posibilidades de vida y lograr incidir en su futuro, el de sus familias, de sus comunidades y por ende de México. Se llevó a cabo la celebración de los 2000 beneficiados de Gol por México Penales, en un evento realizado en las instalaciones de GNP Seguros al sur de la Ciudad de México, donde se reunieron representantes y beneficiados de GNP Seguros, Fundación Televisa, Club América, Televisa Deportes y Fundación Promasagua. El presidium estuvo conformado por José Eduardo Silva, director general de GNP Seguros, Alicia Lebrija, directora de Fundación Televisa, y Paco Memo Ochoa, arquero principal de Club América. Memo Sutis, cronista deportivo de TUDN, participó como conductor del evento e invitó a Yuridia Mejía Cruz, beneficiada de la primera emisión de Penalti por México en 2008, a compartir su experiencia con los asistentes sobre el apoyo que ha recibido de Gol por México Penales a lo largo de su carrera y cómo gracias a este apoyo es posible que hoy sea maestra de segundo año de primaria en su comunidad San Felipe del Progreso. También presentó a la beneficiaria 2000 de Gol por México Penales, Magali Martínez, originaria de San Nicolás Guadalupe en el municipio San Felipe del Progreso, quien actualmente estudia Ingeniería Civil y que continuará sus estudios con el apoyo de la beca de Gol por México Penales. Durante esta celebración, GNP Seguros y Fundación Televisa anunciaron un nuevo apoyo para los jóvenes mexicanos, las becas de excelencia universitaria, las cuales están enfocadas a jóvenes talentos de universidades públicas que cuentan con promedio superior a 9.0 y que cursan alguna carrera STEM, área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, áreas clave en el futuro de la economía del país. En GNP creemos fielmente en México, en su gran potencial, en su gente. Por ello buscamos siempre contribuir con su desarrollo, por ello y como un reconocimiento a nuestros jóvenes. A partir de hoy las becas que se generen por medio de Penales de Gol por México serán becas de excelencia universitaria. Estas becas impulsarán a jóvenes que estudien las carreras de alto impacto para el futuro de la economía de México, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mencionó Eduardo Silva, director general de GNP Seguros. Por su parte, Alicia Lebrija mencionó: Gol por México Penales empezó con el pie derecho hace 11 años en muchos sentidos. Hace 11 años se tiró el primer penal y el primer portero que lo paró fue Memo Ochoa. Hoy celebramos muchos logros, uno de ellos es seguir juntos con GNP Seguros, unos aliados maravillosos. Hoy nuestros esfuerzos van dirigidos a esos talentosos que están en toda la República Mexicana. Gol por México siempre se ha dirigido a las comunidades donde sabemos que existe el talento. Para nosotros, lo que nos mueve cada día es ver la diferencia que hace el apoyo de Gol por México. Paco Memo Ochoa también compartió su experiencia al estar presente en este evento hoy que se celebran los 2000 beneficiados. Los años pasan rápido, pero me llevo la sonrisa de la gente que está en la foto, en los videos, de ver a todos los chicos que ayudamos hace 11 años. Me siento afortunado de haber estado en estos inicios. Quiero agradecerle a GNP Seguros, a Fundación Televisa, a TUDN. Esto no es solo labor nuestra, es labor de todos, y es nuestra labor hacerles ver a toda la gente que todos podemos ayudar, colaborar y mejorar la vida, los estudios, el día a día de personas que lo necesitan, mencionó Paco Memo Ochoa, arquero de Club América. Con las becas de excelencia universitaria, GNP Seguros y Fundación Televisa busca aumentar la motivación y permanencia de los estudiantes y empoderarlos para que mejoren su desempeño académico, contribuyendo de esta forma a la formación de una nueva generación de líderes mexicanos basados en su esfuerzo, talento y mérito. Como parte del evento se llevó a cabo la segunda dinámica de penales de Gol por México del año, lo que logró sumar 13 goles más que se convierten en las primeras becas de excelencia universitaria para jóvenes mexicanos. Los participantes a esta sesión de tiros penales fueron Jessica Pérez, Damian Samogilny, Gina Holguín, Guillermo Sutz,
Humberto Valdés, Jorge Gutiérrez, Jorge Sánchez, Leonardo Riaño, Luis Alberto Martínez, María Celoye, Miguel Ángel Briceño, Raúl Pérez, Gibran Araige, Diana Ballinas y Alejandra Rodríguez, quienes fueron padrinos de las primeras becas de excelencia universitaria y tenían la misión de anotar el mayor número de penales al arquero principal de Club América, Paco Memo Ochoa, quien participó en este evento al igual que hace 11 años cuando se convirtió en el primer portero en ser parte de penales de gol por México apoyando la educación en nuestro país. El programa Social Gol por México cuenta con más de 16 años de labor a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Actualmente ha beneficiado a más de 1.200.000 personas a lo largo de toda la República Mexicana. Durante 2019, Gol por México, a través de los goles de la rama varonil y femenil, se ha apoyado a más de 18.000 personas en temas de salud, educación, vivienda, nutrición y desarrollo y medio ambiente, y más de 2.500 mujeres en temas de salud, empoderamiento y protección de la mujer, logrando hasta el momento más de 20.000 personas apoyadas gracias a estos dos programas.